también desde chiquita, pues me interesaba Argentina desde que tenía 6 años. Yo empecé a ver las series argentinas en esta época acá. Violeta estaba muy de moda, entonces sí. Yo vi un mundo distinto, un mundo diferente, y me llamó muchísimo la atención. Y entonces yo buscaba como que maneras de ganar plata para poder viajar a Argentina en un futuro. Hola amigas y amigos de mi canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy les quiero presentar la historia de una creadora de contenido que justamente hace contenido sobre Argentina. Así que si les parece, arrancamos con esta nueva historia. Ya estoy con Yana, ¿todo bien? Sí, muy bien. ¿Vos? Todo bien, todo bien. Bueno, si querés, presentate para que la gente te conozca. Bueno, me llamo Yana, tengo 18 años, soy de una ciudad muy chiquita, acá en Rusia, que ni la mayoría de los rusos saben cómo se llama y dónde queda. Me gusta mucho, o sea, me interesan mucho los idiomas, las culturas, más que nada la cultura latina en general, me gusta mucho. Me apasiona mucho el español, siento que es el idioma más lindo del mundo y también fue el segundo idioma que empecé a aprender, o sea, mi segundo idioma. Entonces, nada. Aquí bien. Estamos. Bueno, perfecto. ¿En qué parte, digamos, de Rusia estás? ¿En qué zona? Vivo en Yushkar-Olá. Es una ciudad súper, súper, súper chiquita. Queda cerca de Kazán, no sé si conoces, donde pasó el Mundial. Ah, sí, sí, sí. Ubico, ubico. Bueno, somos vecinos. Bien. ¿Y cuántos habitantes tiene la ciudad? ¿De qué? ¿Cuántos habitantes tiene? Ah, somos como 300.000 personas, creo, más. Es grande igual. No, es muy chiquita. O sea, en comparación con otras ciudades acá en Rusia, es muy, wow, muy chiquita. Pensé que me hacías en un pueblito de, no sé, 2.000 habitantes. No, tampoco así, pero bueno, no hay tantas cosas interesantes, porque entonces la gente no conoce mucho. Claro. Bueno, vamos con la primera pregunta. Más que nada saber qué te llevó a crear contenido de Argentina desde Rusia. Bueno, pregunta. O sea, yo desde chiquita, o sea, a mí desde chiquita me encantaba grabar mucho los videos. Soy de hablar mucho, entonces me gustaba hablar con la cámara, hablar con gente. Y también desde chiquita, pues me interesaba Argentina desde que tenía 6 años. Yo empecé a ver las series argentinas en esta época acá. Violeta estaba muy de moda, entonces sí. Yo vi un mundo distinto, un mundo diferente. Y me llamó muchísimo la atención. Y entonces yo buscaba como que maneras de ganar plata para poder viajar a Argentina en un futuro. Y claro, como una nena, y bueno, mucha gente sabe que en YouTube se gana mucha plata, o sea, si haces videos, grabas contenido. Entonces lo vi como una manera de generar plata. Creé varios canales, pero en ruso, o sea, yo hablaba de todo, cualquier canal que te puedes imaginar, cualquier tema, yo lo hice. Claro. Pero después, a mis 14 años, como que empecé a interesarme por el español. Bien. Entonces decidí abrir un canal como para practicar más el idioma. Bien. Porque en mi ciudad, como es chiquita, no hay tantos extranjeros, no hay tantos hispanohablantes, son solamente 7. Entonces no tenía con quién practicar y YouTube fue como que una solución para eso. Bien, fuiste probando diferentes temáticas, digamos. Sí, grabé de todo, o sea, los blogs. Al principio enseñaba como que mi cultura, mi país, mi gente. Como que a la gente le llamaba mucho la atención, le gustaba. Sí. También era algo diferente para ellos. Pero también, como me interesaba tanto en Argentina, yo quería saber un poco más de Argentina. Entonces empecé a grabar muchos videos de Argentina para que la gente me comentara, dijera algunas cosas, curiosidades que yo no sabía, porque yo no podía viajar en ese entonces a Argentina y yo... Claro. Así como que sacaba información también. Bien. ¿Qué te sorprendió más de nuestra cultura? Bueno, no podría decir como que con certeza, porque como que no intercambié tanto con argentinos, o sea, no conviví mucho con ellos, como no relaciones cercanas, pero al principio claramente lo que me sorprendió como una rusa, o sea, la calidez de la gente, su apertura, que todos te hablan, todos te saludan, que la gente, o sea, te ve, son desconocidos, pero la gente te habla, te sonríe. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando compré mi camiseta de Argentina, sí, los primeros 5 minutos que salí de la tienda, se me acercó un pibe de Argentina y me empezó a decir, che, ¿de dónde sos? ¿Y por qué te interesas por Argentina, por nuestra cultura? Y yo me quedé como que, wow,
la persona no me conoce, pero qué confianza. Me habla y se sí. Y acá no pasa tanto, o sea, nosotros como que tardamos un poco más en abrirnos con gente, somos un poco más cerrados, no se ve tanto de compartir como que información personal, no se confía tanto que digamos en la gente, claro, acá, y por eso como que me sorprendió. Bien. Y también que ustedes comparten mucho, o sea, por ejemplo, si están tomando un mate, ustedes se comparten entre todos, no sé, algún plato, ropa, lo que sea, o sea, todo se comparte. Acá tampoco pasa mucho eso, la verdad, o sea, la gente es como muy, no sé si es por asco o porque la cultura es un poco distinta, pero acá no se ve tanto eso. ¿Y tenés amigos argentinos? Sí, o sea, tengo amigos, primero que nada, los que conocí por mi canal de YouTube, o sea, mis seguidores, que me hablaron y nos caímos re bien, empezamos a hablar, como que a esa distancia, y son de varios años ya, o sea, son muy buena gente. Pero también tengo amigos, que digamos argentinos, que estudian acá en Rusia, en otras ciudades, por ejemplo, en Petersburgo, en Moscú, en Kazán también hay uno, y con ellos también, o sea, cada vez que voy a su ciudad, hablamos, o no sé, por internet también. Bien, tenés mucho eso, vínculo por internet. Y, digamos, en sí, este mundo de descubrir cosas argentinas, ¿descubriste alguna comida que decís, che, esta comida argentina me encanta? La verdad sí, o sea, yo cuando, a ver, para empezar, o sea, la comida argentina, para mí antes, o sea, no sabía mucho de la comida argentina, que digamos, o sea, no era un tema que me interesaba un montón, pero después me di cuenta que no es tan diferente de nuestra comida, por ejemplo, que yo antes viajé a Tailandia o a otros países también, que la comida era, que digamos, no me gustaba tanto, no podía, yo me quería ir, o sea, me encantaba el país, pero yo me quería ir, claro, porque no pude comer esta comida, hay muchas cosas que no como, lastimosamente, pero la comida argentina es como muy cercana a lo que comemos nosotros, por ejemplo, acá en Rusia comemos mucha carne, y ustedes también, claramente sí, acá en Rusia no es como allá en Argentina, que es la mejor carne del mundo, porque yo cuando probé, dije, ay, no, creo que es una de las cosas que más extraño, o sea, asado argentino, me gusta que la gente se reúne, o sea, me imagino que en Argentina es como en Paraguay, porque en Argentina no viví esa experiencia, pero en Paraguay la gente se junta, en la terraza, preparan asado, toman vino argentino, charlan, es como, es muy lindo eso. ¿Y por qué Paraguay? Ahí la gente va a preguntar, ¿por qué nombró Paraguay? A ver. ¿Por qué Paraguay? Bueno, había mucha gente que me hizo esa pregunta y mucha gente claramente se quejó por eso, porque fui a Paraguay y no a Argentina, o sea, porque decía que me gustaba Argentina y dirigí Paraguay, pero sí, la verdad, o sea, teníamos un tiempo muy limitado. Yo, como era menor de edad, no podía ir a viajar sola, nadie me daría ese permiso. Yo fui con mi mamá, porque a mi papá no le gusta tanto viajar, que digamos, un tema aparte, y mi mamá. Entonces, yo le dije que quería ir a Latinoamérica. Antes de eso, hemos viajado a México, por ejemplo, y queríamos explorar un poco más. Yo le planteé esa idea de ir a Argentina, pero el tiempo era muy limitado, eran nada más 8 días, que no alcanza ni para ver Buenos Aires, sí, nada. Y aparte de eso, en Argentina no teníamos a una persona de confianza en ese entonces, o sea, alguien en que yo confíe, claro, que conozca muy bien, que pueda acompañarnos, porque claro, mucha gente dice que es algo peligroso, que no puedes meterte a cualquier lado, y más siendo chicas ahí tan lejos. Esa fue como que la razón por qué viajé a Paraguay, pero Paraguay es muy lindo, un país muy chico y tiene también muchas cosas y, para visitar. Digamos, ¿llegaste a conocer, no sé, Misiones? ¿Pudiste cruzar al menos? ¿A Argentina? Sí. Pude viajar a las Cataratas de Iguazú, que fue también un sueño para mí, que una belleza, la verdad. Y estuvimos ahí por un día, en las Cataratas de Iguazú. La verdad me parece súper, súper lindo, un hermoso lugar. Y nada, o sea, me gustaría visitar muchísimo más lugares, pero lastimosamente, o sea, en un futuro, sí, ojalá se pueda. Vas a tener tiempo, seguramente, y oportunidades de venir. Y hablando un poco de la música, ¿escuchaste música argentina? Creo que vi algunas reacciones. Contame si querés un poco de eso. Sí, de hecho, música de Argentina es la música que más escucho. Me encanta demasiado. No sé por qué. Acá no se escucha tanto. Nunca nadie me comentó de eso. Digamos que yo soy acá con ese gustito mío. Y la verdad, o sea, me gusta
No diré que toda la música argentina, porque claro, no conozco todos los géneros, pero me gusta mucho, empezando desde rock, por ejemplo, las bandas como Soda Stereo y cumbia me encanta mucho, por ejemplo, amo, amo, amo demasiado cumbia. La voz de Emanuel es simplemente increíble, me hipnotiza y también me parece muy interesante cómo alcanza todas las notas y lo increíble que se combina con la voz tan profunda y tan baja del cantante, del vocalista de Onda Sabanera. Suenan muy orgánicos juntos. Me gusta también trap argentino, yo sé que no a toda la gente le gusta, como más a los jóvenes me imagino, pero a mí me encanta el trap ¿Cómo argentino, cuáles? A conozco ver, casi nombrar algunos si querés. María Becerra, Tini, que es mi amor desde chiquita, claro, Kea, Duki, Litquila, o sea, puedo seguir, o sea, yo estoy actualizada con música argentina, bueno, al menos intento. ¿Estás actualizada de la moda de acá? Sí, me encanta, me gusta mucho. Porque acá, por ejemplo, no sé si viste, pero acá la mayoría de las canciones son modo sed, son súper tristes, despechados, dolidos, y por eso mucha gente también con depresión Claro. escuchando. Y a mí me gusta mucho, muchísimo más la música movida y ahí como para bailar Claro, también. otro estilo. ¿Y Natalia Oreiro, la conoces? Sí, la conozco también, pero es más de época de mi mamá. Exacto, sí. Pero es muy buena. También fue muy conocida en su momento en Rusia. Sí, ella creo que de hecho tiene como nacionalidad rusa, el pasaporte o algo Sí, así, ¿no? es verdad. Algo había leído que tiene doble ciudadanía. Va, nacionalidad, es verdad. Sí. Bueno, Acá. ¿qué consejos le darías a tus seguidores de Rusia o de otra parte si quieren visitar Argentina? Desde tu conocimiento, de lo que pudiste investigar, ¿qué lugares, no sé, que vos quieras recomendar? O sea, acá tampoco podría como que decir al 100% porque yo no viví en Argentina y tampoco podría como que recomendar así como una lista, dar una lista, pero en mi experiencia, por ejemplo, si yo ahora mismo viajara a Argentina, me gustaría muchísimo tener a alguien allá que me pueda acompañar a todos los lugares que vaya o al menos me dé algunas recomendaciones o consejos para que me enseñe como para gastar menos tiempo, digamos, o para poder visitar todos los lugares y a qué lugares ir, a qué lugares no, donde como que es más seguro, donde tener más cuidado, que sepa de la gente. O sea, alguien así estaría muy bien en Argentina. Y también creo que, ay, no sé, qué complicado. La verdad, saber el idioma es esencial porque en Argentina, bueno, en Latinoamérica en general, claro, te puedes comunicar con la gente, pero toda la calidez de todo el amor que te dan los latinos y cuando conoces a la gente y todas las experiencias que tenés ahí, depende mucho del idioma. Por ejemplo, a mí, o sea, todos los lugares que he ido, cuando saben que hablas español o que al menos haces el intento, se te abre otro mundo y Exacto, es sí. genial. ¿Y cómo fue ese aprendizaje del idioma? Me imagino por cómo hablas que muy de chiquita lo aprendiste. Bueno, o sea, yo como que desde, como te dije, desde los 6 años me interesé en empezar por el español, o sea, por las series, y escuchaba música en español ahí, pero Claro. no entendía ni una sola palabra, las cantaba en mi idioma, de hecho tengo videos ahí muy graciosos donde yo era chiquita y no sé qué cantaba, pero así ¿Están en tu fue canal como esos que... videos? No, Ah, ya te iba a sacar aquí material. hay uno en Vlog de Argentina, le puse un pedacito chiquitito Ah, donde yo bueno, ahí canto. voy a sacar una partecita y lo vamos a poner ahora. Porque está muy gracioso, la verdad. Y me acuerdo que había canciones muy difíciles y yo no sé qué cantaba, pero después como que fui creciendo y en mi ciudad no había oportunidades de aprender el español, entonces como que me centré un poco más en el italiano, porque son idiomas parecidos. Y en algún tiempo, o sea, fui a clases del italiano, pero no me llamaba tanto atención como el español. Claro. Después en mi ciudad escuché, mi mamá de hecho escuchó una noticia de que había como que un profe del español que era cubano y daba clases. Y entonces yo fui a sus clases, pero en ese entonces tampoco hablaba tanto el español. Fue como que sabía gramática, pero no podía comunicarme para nada. Y
después como que nada más por mi cuenta, viendo videos, autodidacta. Sí. Qué bueno, la verdad que muy bien hablas. Y bueno, hablamos de música y ahora también algo importante que en Argentina es una pasión, es el fútbol. ¿Viste algo de fútbol? ¿Tenés idea o no sabes nada? ¿Cómo estás con eso? Bueno, para empezar, a mí antes nunca me llamó la atención el fútbol. O sea, no sé, no sabía mucho, capaz que por la falta de experiencia. Y cuando empecé con el español, vi que mucha gente estaba obsesionada, que tenía como que esa es su cultura, sí, de ver partidos, era como familiares, se reunían para ver un partido, y lo veían tanto. Entonces, claro, me fui como que adaptando un poquito y empecé a también a tener un poquito más de interés por eso. Vi por primera vez el Mundial, cuando Argentina ganó, mucha felicidad, yo me alegré tanto como si yo fuera Argentina. En ese entonces yo sentí mucho orgullo ahí, y también vi unos que otros partidos más cuando jugó Boca, por ejemplo, pero todavía no sé tanto, la verdad, claro, del fútbol. ¿No tenés un club favorito argentino? me van a funar, No te querés arriesgar. ¿Qué? No te querés arriesgar. No, es que, como te digo, no tengo tanta información como para decir, claro, sobre eso. O sea, ¿cuándo voy a saber más ahí? Bueno, vos decís que sos independiente y listo. Sí. ¿Y tenés planes después de terminar la escuela de seguir estudiando? Sí, la verdad me gustaría estudiar en Argentina, especialmente en Buenos Aires, porque, o sea, no sé, yo soñé con esa ciudad desde que era chiquita. Entonces me gustaría seguir como que empezar alguna carrera allá en una de las universidades, como más que estoy viendo UBA, porque es una universidad como que pública, es mucho más accesible, aparte de que pues otros gastos que debería de tomar no es tan barato que digamos. Y lo único es que no sé cómo puedo inscribirme a esa universidad, porque acá hay muy poca información, muy pocos me contestan, es muy confuso todo, así que nada, hay que resolver ese asunto. ¿Y qué querés estudiar? Quiero estudiar traductorado público, creo. Es lo que más me llama la atención. Bueno, si hay algún suscriptor que sabe o tiene información, te puede escribir por Instagram, por ejemplo. Sí, ojalá. Bueno, y si alguno tiene info, le avisa. Bueno, ya que estamos, aprovechá a nombrar tus redes sociales, tu canal de YouTube, todo lo que tengas. ¿Yo? Sí. Te toca decirlo vos. Perdón, otra vez me colgué. Bueno, ya que estamos, aprovechá a nombrar tus redes sociales, Instagram, canal de YouTube. Aprovechá. Me puedes ir a seguir en mi Instagram, YanaLive5, también en mi canal de YouTube, YanaTerinerGiva. ¿Qué más será? No sé, TikTok. Ah, bueno, también en TikTok, YanaTerinerGiva. Ahí doy unas pequeñas clases de ruso por si quieren aprender y acercarse más a nuestra cultura. Bueno, dejo ahí los datos en pantalla y también lo voy a poner en la descripción del video. Así te van a seguir ahí. Gracias. Bueno, gracias por tu tiempo. Y nada. Muchas gracias a vos por la oportunidad. No, por favor, nos estaremos viendo por Argentina entonces. Dale. Y acá termina el video de hoy. Y como siempre les digo, si te gustó, te invito a que le des un clic al botón de suscribir, ya que de esta forma me estás ayudando a que esta hermosa comunidad siga creciendo. Y también podés dejar tu comentario. Nos vemos la próxima en otro video. Chau, chau.